Hey, muy buenos a todos, aquí yo soy de Galicia, bienvenidos a un nuevo directo. Damos paso ya a esta peñita guapa. Hola, peñita guapa. ¿Vosotros? Bienvenidos. Hola. Para ti, mi cola. Ay, mi Mac mancho todo, tío. Vale. Hoy vamos a jugar un mapa muy extraño, literalmente. ¿A qué sería, Cucho? Rarísimo. Vale. Pues entonces elegimos este. ¿Dónde estaba este? Nos van los mapas ficticios. Pues este... Ese ficticio es, a mí no me suena, ¿no? Bueno, a lo mejor es alguna región perdida por ahí en... Os dejo el código en VIPs. Bien, porque si lo dices en voz alta, ¿qué pasaría? ¿Que se metería? No, se va a ver. Se va a ver igual. Bueno, es verdad. Manda el código. Que el código está en pantalla ahora mismo ya. Es un secreto entre nosotros. Claro, imagínate que pasase como en el... 47 a Eli. Se empezara a meter gente a saco. Y al final fuéramos 30 jugando. Madre mía, ahora vamos, hoy vamos a ir a presión, chaval. Hoy vais a cagarla. Yo ya digo, yo como vaya perdiendo. ¿Y por qué, Diego? ¿Porque vayas perdiendo? Sí, no, digo que el otro día me puse ahí a, bueno, a hacer el paro. Y va, que no. Pero, o sea, que no digo que vaya a ir perdiendo, no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. No tengo la bola. Vale, aquí está. Vale, ya lo voy a meter. Bueno, porque tengáis buena suerte y que os mate alguien. Que os mate alguien. Sí. ¿Qué dice? ¡Ey! Está puesto 5 minutos, ¿eh? Acordaros. Ah, 5 minutos, vale. ¿Te has dado o no? Sí. Me da miedo. Es fácil porque casi no tenía que pensar, pero como vaya ganando, la verdad es que 5 minutos cuesta, ¿eh? Se hace poco. No descarto perder por tiempo. En ese caso. O sea que no puedo, no hay manera de que gane. Uf. Sí, pero he visto que en el móvil tiene un fallo. Y ya cuando también se lo notó. Aquí estoy por cable y va de pésima madre la conexión, ¿eh? Es que este juego no tira nada ya. Con la fibra. Yo estoy streameando 1080. Es cable. Pero no es fibra, Diego. Cable Ethernet. Ethernet. Bueno, a ver, ¿dónde no os vais a poner? Yo no sé dónde os vais a poner vosotros, pero tengo una estrategia. No, yo tampoco lo sé, pero a ver si es posible. Uff. Por favor, si sale lo que yo quiero, yo... Hoy no digo que vaya a ganar porque no tengo la cabeza en el sitio. Eso seguro. ¿Y esta marca de aquí del tanque? Gran Catra Desert. Ah, es un desierto. El desierto del Gobi. Wow, mira, te va a costar hoy, Diego. Sí, ¿estás pensando dónde vamos a ponernos? Por lo tanto, creo que ya me estaba poniendo mal. Un momento, a ver. Es que tienes que pensar en los barcos. En los aviones. Los barcos. Hostia, qué guapo, chaval. Sí, pero ahí lo de las islas no me chifla una mierda, ¿eh? Porque puedes coger conexiones, pero no sé. Bueno, venga. Y se va a gastar los 2 minutos ya. Se va a gastar los 5 minutos en la primera ya. Sí, a ver qué pasa. Bueno, le damos... Bueno, no, porque estamos... Salta automático, ¿no? Una cosa, cuando le damos todos a la vez. Y si queréis, le damos todos... O sea, que se carguen el... Cuando pongamos territorios...
Vale. Vale. Bien, bien, bien. Os jodisteis, ¿eh? Bistro. Y este... Ah, que sí que puedo atacar hacia arriba. De puta madre, eso pensaba. ¿Qué les pasa a esta gente? En su casa, ay, qué peligro. Mima, es que os fuisteis a colocar a unos sitios muy malos. Totalmente. Fijaste que yo estoy siempre. No voy a decir lo que hice, pero ya se ve a simple vista. Sí, pero 300 sitios está bien, ¿eh? Así está bien. Este está bien. Sabiendo de que Diego tarda la vida y media. Sí, yo ya veo que voy a sufrir. Es que Voy a te sufrir mucho. colocaste separadísimo. Sí, tío. ¿Verdad? Sí que está fatal. Y yo veo ríos, pero yo no sé los que se pueden saltar y los que no. Y dependiendo de eso ya puedo atacar de una manera o de otra. A ver, watch. ¡Ey! No me traduzco. No se me. Ah, vale. Bien. ¿Y aquí qué cojones hay? Ah, esto es un cacho de mapa. A ver, déjame ver. ¡Ah! Bien, 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 bien. Mi estrategia aún estará funcionando. Este. Ah, que ya puse todos. Ah, qué cojones. Mis cojo en arriba. Aquí no. Ese se me quedó descolgado. Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, Diego ya se está moviendo, eh. Venga, todos al. Yo le estoy dando hacia adelante para poder verlo. Cuidado con Yago. Es que ya aprovecho el tiempo. Yo ya lo dije. Yo que no sé si esta de aquí se puede mover. Aquí se puede mover para aquí. Sí se puede mover para aquí. No, está aquí no. Guau, chaval. Voilà. Voilà. Yo de tanto jugar y al final ya juego más rápido. Me hago mis propias estrategias y ya se os lío. Ya es verdad, tío. Es que no sé qué podemos hacer ante eso ya. No, porque yo me coloqué bien. Y si nadie se dio cuenta, ya cogí un bonus en la primera.
Bonos. Sí. Tengo uno más que vosotros. Tengo uno más que vosotros. Uno. Tío, a mí es que me abrumas con tu estrategia. Pues este mapa no va a ser fácil, ¿eh? ¿Por qué se salta del todo? El aprendiz aprende. ¡Me cago en Dios! ¿A dónde puedo ir? La hostia pachi, chaval. Hay aeropuertos, ¿no? Sí, pero los aeropuertos puedes ir a cualquier sitio. ¡Ah, tío! Esto me salió mal. Entonces no lo voy a poner aquí. Bueno, mira, este de aquí lo voy a aprovechar para otro sitio. Esto en el móvil funciona mal. Ah, esa la conté mal. ¡Qué putada! Esa no la contaba con ella. No puede ser que hayas hecho algo mal, tío. Sí, estaba pensando en hacer una jugada y al final no salió. Tener cuidado con los puentes. Que no hay. Tener cuidado porque sí, seriamente yo... es cierto. Los puentes ya me suelo despistar. Es algo que se me da realmente mal. Mejor. Un mejor. Un mejor. Evitar los aeropuertos, solo os lo digo. Os lo digo en serio. Evitar los aeropuertos. Vais a asustaros cuando toquéis un aeropuerto. Yo no me acercaré a la costa. Intentaré no acercarme. No está funcionando bien este grupo. Claro, sí, sí, sí. Está. Venga, bueno, chicos. Uf. No quiero tocar un aeropuerto, en serio, ¿eh? Te lo digo enseguito, Diego. Sí. No quiero tocar ni un solo aeropuerto. Aquí. A ver, déjame ver. Vale, los desiertos están bloqueando. Buah, chaval. Los desiertos van a ser la puta clave en la partida, ¿eh? Yo ya te lo digo, los desiertos van a ser el volcán en la... van a ser el... lo que va a hacer que funcione la partida. Allá a José le va a acabar el tiempo, ya verás.
¿Qué, cómo ves este mapa? La verdad es que es bastante chulo. Yo de ti te digo la verdad que te evites todos los problemas, ¿eh? Porque tú y yo nos estamos moviendo súper rápido. Yago se quedó encajonado ahí. No sé yo. Yago fue a elegir una zona muy mierda. Porque tiene el desierto y lo bloquea. Y tú y yo nos podemos mover libremente. Sí, pero bueno, hay muchas rutas aquí, muchas conexiones. Sí, pero todas por barco. Y lo de los aviones no funciona tan bien. Fíjate que yo solo tengo... En donde estoy solo tengo uno. Con un avión. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Pero yo voy a intentar evitar los aeropuertos. Porque... ¿Qué? Hijo de su madre, se estaba jugando. ¡Qué cabrón! Nos tomó el pelo. Guau, que se laguea, chaval. Hacia ahí, hacia allí. ¡Ay, me cago en Dios! Hay que salir de ahí. Eso no me acaba de hacer ni puta gracia. Eso no me hizo ni puta gracia. Acabo de descubrir que le puedo atacar a Yago. Eso no lo esperaba. Complejo el mapa, ¿no? Ten cuidado porque están las marcas en el desierto y al final sí. El desierto va a ser la clave, pero pensaba que era menos. No sé si tu lado será más extenso que el mío. Yago hizo muy mal. Yago hizo muy mal. Me da la sensación, no sé. ¿Qué crítico te has vuelto? ¿Eh? ¿Qué crítico te has vuelto? Pues creo que sí, ¿eh? Qué cabrón, está silenciado. Se buguea. Espera que se buguea. Sí, está silenciado. ¿Qué estás haciendo? No. Ah, mira, ahora se empieza a mover. Voy a ser muy crítico. Voy a hacer un ataque crítico. Y como soy tan listo, los listos tenemos que hacer ataques. Ah, vale, bien. Yo este juego juego de otra manera totalmente distinta a lo que jugaba antes. En serio. Se van refinando las técnicas, ¿no? De más. Puto Diego está aquí al lado mío, qué cabrón.
Llego fuera de mi casa. Hombre, no me molestes demasiado. Por el momento no. Creo que moví todas. Uf, esta zona de mierda. No me chifla mucho, ¿eh? Porque yo pienso, esta me hace falta meterle, imagínate, 5, pero si al final, en esta que estoy metiendo aquí, no va a poder, las dos van a atacar al mismo. ¿Por qué vas a meter más? Si además es de 2, ¿para qué voy a meter más? ¿Entendiste? Madre mía. Hostia, es verdad. Vale. Es que me está dando miedo. Los aeropuertos es una movida rarísima, ¿eh? ¿Eh? Lo de los aeropuertos está chetadísimo. Puedes ir a cualquier aeropuerto del mapa. Eso toca muchísimo los huevos. Sí, es bastante complicado, sí. Yo estoy intentando no jugar con eso, pero bueno. Ya hago 1:56, ¿eh? Ah, no, Diego. 1:56. Yo sí, le doy ahora. Joder, lo del aeropuerto es una puta locura. Pues no, yo no los querría utilizar contra vosotros, porque es dificilísimo controlarlos, ¿eh? Hombre, pues están para algo, ¿no? ¿Cómo? Pero son muy... Pero no sé dónde puede llegar. A ver si me da tiempo. Mierda, Diego y yo ya estamos juntos, creo. No, esta se queda ya aquí. Me cago en Dios, Yago. Mierda, no, aquí no es. No está fácil ahora, ¿eh? Ya, ahí me entro ahí. Mierda. 4 no. Alguien se metió. ¿Jesús? Hola, hola. Hola. Hostia. Pero se podía haber unido antes, me cago en Dios, y podía jugar desde el móvil. Aquí estamos, dándole al Warzone este. Estoy instalando el Warzone este. Ahora sí que el directo sí que lleva el nombre del juego. La putada es que hemos empezado partida ya. Y desde el móvil no mola mucho. A ver, está bien para jugar así casual. No, Diego. A ver, es que este mapa está hecho de cojones, tío. O sea, no vamos a acabarlo. Sí que lo vamos a acabar, Diego. Seamos realistas. Seamos realistas, vamos a acabarlo, te lo aseguro. Tuviste todo lo verde que haya, y todo lo naranja, y todo lo azul que hay. Yo estoy jugando a... Pum, 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 pum.
lo que sea. Lo más que Diego, yo me lo estoy encontrando y a ti también. ¡Oh, tío! Tengo que ir hasta ahí. Tengo que ir hasta ahí. No, no tengo que ir hasta ahí. Soy gilipollas. Soy gilipollas y retrasado. Ya empieza a atacarme, ¿no? Diego está con 6 ahí, ¿eh? A ver. Hay que hacer esto. ¿Cómo se mueve esto? Uf. Ah. Bien. Aquí hay unas cosas muy raras con no. Fronteras, me parece. Las fronteras son muy, muy raras, tienes razón, Diego. Muy rarísimas, tío. Joder, yo es que te tengo que hacer cambios luego en el deployment. Pues que vamos. Hay unas cosas que yo no me espero. Es que si te pones... ¿Cómo se llama? Si marcas con el deber, o cuando pinches encima ya cuando estás... fuerte, ya te sale. Y es que vas a hacer un ataque y luego resulta que no. A ver cómo va. Sí. Eso tiene que ajustarte. Tienes que ajustarlo al final. ¿Sí? Tienes que ajustarlo. Tienes que ver tú si te vale la pena. Claro, ¿eh? ¿Cuánto va a tardar la partida más o menos? échale media hora más. Estas partidas son largas, y son de 4, este se movía bastante rápido. Me da miedo. Vale, Diego, te estoy pillando, ¿no? Estoy viendo tus intenciones. Siete. ¿Y este se puede mover para aquí? No, ah, no se puede. Bien. Me gusta. Estoy jugando con cabeza, Diego. Yes. Buen nivel Fandango. Por favor. Por aquí viene Yao con 6. Ya le estoy haciendo el bloqueo. Vamos a meter aquí.
Me cago en Dios, que me pierdo. Empieza a jugar la estrategia, ¿eh? ¿Eh, Diego? Sí. Ahora sí. Y al final no metí nada. Creo que aquí no puedes tocar aún. Aquí tampoco. Tengo muy en cuenta dónde puedes tocar y dónde no. Hostia, no veo el número de ejércitos, me cago en Dios. Que me columpio con el tiempo. Hostia, es verdad. Pues columpiate, columpiate. Joder, macho. Es que claro, luego hay que hacer tantas cosas. Pero da tiempo, ¿eh? No, sí, sí. Pero no te puedes despistar porque si te despistas... Te despistas, terminas fuera de la pista. Pues sí. ¿O no ves qué rápido lo hago yo? Chicos, os va a empezar a consumir el bono, ¿eh? Uy, 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 uy. Oh, hijo puta. ¿Con qué esas tenemos, eh? Hostias la virgen. Skipeo, skipeo. ¿A base de ser ratilla vas a ser ratilla? Ratilla ya. ¿Aún estás dándole, madre mía? Yo ya estoy colocando. Eso es de que la llegué, joda. Ah, no me hace falta. Estaba para aquí.
Diego me va a dar miedo. Diego. ¿Quién tiene miedo de quién? Sí. Es que ya me acaba de ocurrir. ¡Oh, puto Diego! ¡Se está tirando! Tarde un montón en conseguir bonuses, pero un turno que conseguí 3 de golpe. No me acabo de cuadrar. No veo manera de... ¿Puedes ir? Ah, no puedes. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta la baila. La baila. Tiempo. Ay, no me eché el cacha. Bueno. ¿Qué, chicos? 55 segundos. Ah, es Diego. Sé que Diego le hace falta 8 minutos de la banca y solo tiene 5. Bueno, creo que lo voy a dar enseguida, así que me salvo. ¡Oh, qué hijo de tu madre! Vale, estoy viendo las jugadas. ¿Estás viendo las jugadas a mí? Ah, posible. Posible. Vale, ese 11 tuyo se va al caballo, Diego. Eso es. Hijo de tu madre, Yago. ¿Estás seguro de lo que acabas de hacer? ¿A quién le hablas? Ay, no lo sé. Menuda putada de mapa ahora. ¿Dónde sacaste tú ese 10? Movimientos, caray. Sí, esta vez sí. 3 minutos y 33 segundos tenemos para hacer toda la movida. Joder. Este no me gustó lo que hice aquí. Bueno, pues nada. Hay que hacerlo así, habrá que hacerlo así. Me estoy volviendo loco con este mapa, ¿eh? Ahí no, burra pendeja. Burriquiña pendejita. Esto ahí no. Lo sé yo.
me veo yo ahora más encorchetado que la puñeta, ¿eh? Lo he llevado bastante bien hasta que... No, es que Diego se movió muy rápido. Ya tenéis más que yo. Algo hice mal. Separarme, creo. ¡Ah! Yago es el último. Yago se lo está pensando demasiado. Buah. No, yo estoy perdido en esta partida, ¿eh? No lo estoy viendo tan clara ya. No me gusta. ¿Ya se acabó la partida? No. Ya se ha liado. No, no me gusta. Está bien colocado, pero una vez se me lía. Es la forma del mapa, tío. Bueno. Son tantas cosas aquí que al final ya no sé dónde meterme. Y es un mapa complicado. El mapa es complicado, ¿eh? Muchas... Fíjate que los problemas son menos abiertos, yo me fui guiando más o menos, pero tú te metiste de una manera, en este no lo estoy viendo yo tan claro. En este no lo veo tan claro. ¿Soy tonto, retrasado o me llamas gilipollas? Esta tupidez la podría haber guardado, tío. Esta sí me gusta. Retrasado que soy, tío. No puede ser. Estoy defendiendo tantas puntas que al final no soy capaz de defenderlas. ¿O sí? Queda un minuto, ¿eh? Yo lo hago a propósito para que sepáis cuánto queda. Cuando uno de vosotros termine, si queda un minuto, avisáis. Que está bien.
Puto Diego. ¿28? Pero tú, mameluco. ¿Quién es el que tiene América? ¿Qué América? ¿Cómo, Jesús? ¿Quién tiene América? ¿Quién es todo América? ¿Qué, de América? Esto es un mapa. Es un mapa ficticio. Sí, pero ¿quién...? Se ha inventado, ya no existe en la realidad. ¿Quién tiene ocupada América ahí en el mapa? Esto no es América, Nenu. Es de Sudamérica, pero no es. ¿Cómo que Sudamérica? Espera. Que lo de izquierda dices que parece Sudamérica, pero no lo es. ¿Qué? Oh, entiendo eso, entendí eso, vamos. Joder, macho, estoy palmado por todos lados, tío. Estamos buenos los dos. No eres tú solo. No. Pensé, pero no. Esto es de coño. ¿Qué coño? Fuera. Aquí no me pongo. Mal, por favor. Y por lo que veo yo, sí... ¡No digas nada! Bastante. Tío, ellos no pueden ver lo que yo estoy haciendo. Le voy a dar skip porque si no, no da tiempo, tío. Le tienes que dar rápido, o sea, le das al botón de visualizar y ya está. Lo visualizas a mano. Y listo. Hostia, esta mierda de zona es un asco. No, ahí no me apuntes, joder. Ni que pase al móvil, tío. ¿Cómo la que está cayendo ahora? Aquí no está cayendo ningún, no está cayendo nada. Aquí sí. Jesús was right. Jesús was right. Está cayendo la gorda. Sí, sí. ¿Y cuánto pesa la gorda? Parvo. Chistoso. ¿Qué más quieres? No, es que está viniendo Diego. Y esa es la mayor putada del mundo. Está viniendo Diego. Bueno, no, esto no. Bueno, si las partidas las acabáis pronto, a lo mejor me uno a una. Jesús, solo jugamos una. A esta mucho no le queda. A esta mucho no le queda, pero vamos al Tetris. Y el Tetris sí que no se puede jugar en el teléfono. Ah, bueno, si tal para el próximo. Pues nosotros a las 10:30 siempre estamos, pero hoy se alargó muchísimo. Esa es la cuestión. Uh-huh. ¡Hostia! Nah. Vamos a esperar. Coño. No veo nada más que hacer, tío. Es que... Pero sí que hay algo más que hacer, joder. Me vas a atacar a mí, ¿no, cabrón? Quedan 35 segundos, ¿eh? Después empieza la banca. Pues sí, Jesús. A ver si un día te puedes unir. El juego este da para noche. ¡Oh! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Se defendió! A ver, yo creo que sí. ¿Cómo te has quedado en 5?
Sí, que se quedan 5. Mierda, puto Diego. Tu puta madre, te acabo de ver. Estás intentando... Buah, estoy muerto, tío. ¿Y cómo mierda me puedes atacar tú desde ahí si yo no te podía atacar a ti? Sí que podías. No. Yo creo que los aeropuertos atacan todos. Sí. ¿Qué coño? Buah, yo estoy jodido. Diego ya ganó. No, Diego ya ganó. Lo hizo súper bien. Pero depende del mapa también. Nos... Depende también del mapa. Porque hay mil mapas que se me dan muchísimo mejor. Yo hay una idea. Creo que es... Bueno, la digo luego. No la digas porque... No, pero es que ya vas a empezar a atacar ahí, cabrón. Sí, hola, hombre. No, estoy muerto, eh. No me gusta. A mí no me va a salir lo que tenía que salir. Aquí lo que me mató fueron los aeropuertos, tío. Mierda, ahí tengo una sin moverme. ¿Pero esto qué cojones es? ¿Qué haces tú aquí, gilipollas? ¡Muévete! No hay nadie por el chat. Uf. Hay routes. Bot routes. Sí, routes. Yo voy a parar aquí. No me gusta. Diego, estás aprovechando demasiado. Claro. ¿Sabes por qué es? ¿Por qué? Porque Diego me está atacando todo a mí. A ti no es capaz de atacarte, que casi no te encuentro. Ya, estás a dos frentes, ¿eh? Estás Messi. ¡Mi mamá! ¿Qué cojones hizo ahí eso? A dos frentes, esto ya más. No, ya estás tú enfrente, Diego, joder. Diego escapando de ti, yo presionando a Diego. Y a ti también. No, ya se me lió. Esta no la gano ni de puta coña. Olvídate.
Aquí hay una zona sin reserva. Sea lo que tenga que ser, porque... No me chifla mucho. Tengo a Diego delante ya, me cago en Dios. Diego nos ganó, Diego. Segurísimo. Me parece una estupidez hacer eso. Olvídate. Diego, felicidades. Ahora esta vez ganaste tú por muerte. Bueno. Me lo comí yo todo. Lo de Yago me lo comí yo todo. Olvídate. Como la otra vez me tocó a mí un sitio más o menos bien donde quedarme. Yo donde me hacéis un bloqueo y soy capaz de igualaros, de ahí no pasáis. Pero es que es imposible. Ahora, ¿eh? Sí, sí. Ah, que sí, Jesús. Jesús, ¿estás ahí? Sí, ya se acaba de ver, Jesús. Sí, sí. Ando por aquí escuchando. Pero estás viendo el directo. Esto es fulminada rápida. Literalmente, Diego tuvo la mejor zona de todas. Por eso se tuvo que distribuir en unas zonitas y ya está. Yo me coloqué en un sitio cojonudísimo. Al principio te parecía que era la zona mala. Yo me moví bastante rápido, ¿eh? Pero después ya empiezas a ver los puentes y todo esto. ¿Quieres atacarle un poquito al agua? Atácale un poquito. No estoy atacando a los dos. Yo solo estoy viendo... Solo estoy viendo que me estás atacando a mí. Ah, vale. Ahora entraste en la zona de Yago. ¡Qué hijo de su madre! El Yagoleto. Yagoleto, eres un cabrón. Buah, olvídate. Estoy más perdido que su puta madre. Ah, pues sí que está lloviendo. ¿Quién está intentando aprender a hacer eso? Ese no me lo creo yo ni de coña. Lo que acabo de hacer ahí no me lo creo ni de puta coña. Anda que sí. Que si sale eso me lo rapo el pelo. Es broma, ¿eh? Me lo voy a rapar, pero si sale sería gracioso. No me das que estás muy loco. No. Es que me hace mucha gracia. Joder, es que eso me dio un miedo. Yo siempre quiero... Yo sí, calvo, qué fantasía. Bueno, a ver, venga. No estamos muertos ya, olvídate. Si nos juntamos y vamos contra Diego, podemos hacer algo.
Porque literalmente Diego me está comiendo a mí. No a ti, a mí. No sé si Diego estará de acuerdo con eso. Pues me estás comiendo a mí más que a él, ¿eh? Fíjate el cachito. El que le estará comiendo a él soy yo. No veo ser un tío. Ya nos podemos olvidar, Diego. Le damos la partida a Diego. Si quedamos en 5, se para, ¿eh? Porque es una estupidez. Sí, yo si quedo con 5 me rindo. No, pero vamos a quedar en 5 en dos rondas. Por eso, jugamos de ronda así al carajo. Si no te puedo hacer yo a ti nada. Es que si no, esto así. Esto. Uf. Ah, muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿por qué quiero esto aquí? Estoy perdiendo de moverme. Estoy perdiendo de moverme por gilipollas. Olvídate, es que lo estoy dejando hasta los... Bueno, pues nada, ya perdimos. Felicidades, Diego. Esa frase te suena de algo, ¿no? Felicidades, bueno, es una frase muy corta. Sí, pero no te suena del otro día. Felicidades, José, has ganado. Ah, sí, sí, yo te felicité el otro día, claro. Venga, va. Me iba a cortar el pelo, sí, ya. 11, hijo de tu puta madre, cabrón. Yo ya esquipeo, ya no. Bueno, olvídate. Se acabó. Ya, pues esquipea tú antes que yo. Es imposible, yo no aguanto ya. Esquipeo, tío, yo no puedo atacar ya. Ya, olvídate. Yo te podría atacar a ti, pero no te puedo atacar, de verdad, porque no se puede. Ya. Yeah. Olvidémoslo. Bueno, podemos tocar las narices. Eso es. No, eso es que estoy ya. Ahora tengo que averiguarme yo dónde vas a hacerme la jugarreta. Ninguna, Diego, ¿cómo te voy a hacer una jugarreta? Tú estás viendo todos los números que tengo, no hay suficiente. Ya, ya. Aquí fueron cosas de los aeropuertos, tío, este mapa es una mierda. Ya, los aeropuertos lo hacen muy complicado, la verdad. Sin los aeropuertos sería más... ¡Pum! Tú me entraste por el puto aeropuerto, tío. Es como el coronavirus, joder. Muy bueno. En serio, acabas de ser como el puto coronavirus. Joder. Su puta madre, pendeja. Dios mío. Puto. Se acabó. Pero bueno, eso lo podíamos hacer todos, ¿no? Sí, pero no. No me gustó. Con 300 está bien. 300 es media hora, un poco, una hora, más o menos. Hasta que le damos fuerte. My last words. Venga, dale, Diego. Si ya ganaste. No, pero tengo que hacer los ataques, si no gano nunca. Atácala, Yago. A mí ya me revienta vivo, segurísimo, ya. No sé, es que lo de dar las putas flechitas a mí me lleva tiempo. ¿Cómo no?
Lleva un montón de tiempo hacer los ataques. Aunque la jugada sea fácil. Sí, pero es que aprovechas más dándole. Cuando ves el watch, dejas que se carguen la. O sea, cuando metes los refuerzos y pum, para adelante, bla, 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 bla. Y vas viéndolo, pero no te hace falta tener. Olvídate. Hasta luego. En la siguiente tengo 5. Si todos los aeropuertos son tuyos. Literalmente todos los aeropuertos son tuyos, tío. Que ya estás, que joder. Un montón de flechas, tío. Bueno, mira, es que casi me dejaba esto. Da igual que te dejes una porque. Pero bajo presión te es más difícil, ¿eh? Sí. No, espera, que aparte me estaba olvidando. La cosa que no me había fijado nunca hasta ahora que había esta conexión. ¿En dónde? Porque ahora ya da igual. Pero digo, Iván. Ya la ves. Es contigo. Es contigo. Claro, es conmigo, pero con. Abajo. Hay una conexión rarísima ahí que no había visto en la vida. ¿Abajo? Sí, me cago en Dios. La del. La de los ceros. La de que está a la derecha del 6 rojo. Hay dos territorios que están unidos. Sí. Madre mía, hasta luego. Chicos, F en el chat. F en el chat, por favor. No me sale la jugada, chicos. Ya está, ya está. 15. Entre Yago y yo nos vamos haciendo boquetes. Yago. Madre mía, mira, 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 mira. Mira, Diego, mira el puto Diego. ¡Hala! Esquipeo. Se acabó, ya son 5, ¿no? Okay, o jodemos a, a Yago. Diego. ¿Quién joder a Yago? Joder a Yago. Y te tiras jodido a ti también. Es que. Bueno. Mira, me rindo. ¡Hala! Madre mía, menuda mierda. Todos los gráficos. Madre mía, que ahí con. Joder. Aquí en la 11 hubo un momento donde yo podía haberla liado. Que tenía más que vosotros. Pero no sé qué cojones hicisteis. Que se me fue la mierda. Atácala, Yao, que yo ya quité del medio. Ya me quité del medio. No, bueno, pues tiene sentido, claro. Es que no puedo hacer nada, está distribuidísimo todo. No, sí, claro, tiene sentido entonces. Si es que estás jugando. Olvídate, Yago, estás muerto, ya puedes cancelar. En la siguiente estás muerto. Eso está hechísimo, segurísimo. Aquí me moví bien. 15. Aquí tenía 26. Ah, vale. Porque cogiste 3 bonus. En la 8 la liaste, tío. Ah, sí, hubo un turno en que cogí 3 bonus de golpe. Yo tardé bastante, yo iba por detrás de vosotros. No, pero porque cogiste el bonus y ya no jodiste. Fíjate. Hubo un turno en que cogí 3 bonus de golpe. Pues nada, ya, o cancélate porque. Venga, eso no pasa este turno, a ver qué ocurre. Estás muerto ya. Ya, pero solo por. Solo con que despliegue el 21 ese que está ahí. Y los de abajo, que van a. Los que me coge a mí de golpe. Bueno, ya no le hacen ni falta. Tiene 78.
Y tú, señor Galloleto, tú vas a jugar al Fortnite. Galloleto. ¿Jugar? Que si vas a jugar al Fortnite. Sí, en principio sí. Es que le cambié los DPIs ayer. Madre mía, ahora el juego va 3 veces más rápido. El Sniper, supongo. Que dijo que quería jugar también. Pues, yo no sé, yo estoy muerto. Estoy muerto vivo. Jesús, ¿qué cuenta? Jesús. Bueno, como ves, ha sido rápido, Jesús. Bueno, rápido para lo que suelen durar estas partidas, ha sido algo rápido. Hostia, es que lo jugué fatal. A ver, el pues guacho. A ti te tenía pillado. Si no seas hijo de tu madre ahora. Corre, corre. Hola, Diego, te has pasado un huevazo. Lo malo es que no puedas seguir viendo la partida. Ya te tiene que compartir alguien. Mira, ese no lo coges. Ese tampoco. Este tampoco. Olvídate. Mira, solo puedes coger uno. Un bonus. Olvídate. Solo puedes coger un bonus. Estás acabado, Yago. Segurísimo 100%. Solo puedes coger un bonus. Así que, Diego, felicidades. Acabas de ganar una partida de Risk Warzone. Fíjate qué ojo tengo, ¿eh? Solo puedes tener una zona y esa zona ya la tienes jodida. Muy bien jugado, ¿eh? Joder, Diego nos comió. Gracias, Jesús. Bueno. Quien tiene que decir gracias es Diego, no yo. Gracias, Jesús. Intentar ser rápido. Hala, se acabó. Render. Chaval. Yo una cosa que... Una cosa que no hice en otras partidas y que hasta me acordé de hacerlo al poner los territorios es ponerlos juntos, pero un poco separados para que controlen, para ir a por varios bonus al mismo tiempo. Tardo más en conseguir el primer bonus, pero luego igual puedes ir a coger más bonus rápidamente. Pero no es que buena idea. ¿Qué? Bien, se rindió. Bien, Yago, felicidades, te rendiste. Es verdad que vosotros conseguisteis bonus antes que yo. Nah, pero de poco me sirvió. O sea, yo estuve acorralado ahí arriba todo el tiempo. Ya. Ay, ¿qué pasó? De nada me ha servido. No sé. Yo tuviste el este para ti todo. Sí, es verdad. Yo cuando vi la posición inicial me gustó. Me gustó. Aunque es verdad que... Es verdad. Tengo que bajar el volumen. ¿A qué era, Yago? ¿A quién? ¿A qué tenía que bajar el...? No lo sé. El volumen FX. Si no. Voy a ponerlo así a ver qué tal va. No sueltéis el código, por los aires. Ya tenéis el código de Tetris. Rápido. Espera. Hostia. Espera. Tetris. Aquí. ¿Tienes la cuenta, Diego? No. Joder. El Tetris, a ver. Hombre, tiene nivel 40. Vale, ya estoy aquí. Y viste tú el nivel que tengo yo. Uy. Es que cuando entres tengo que cerrar la, las,
Tengo que cerrar, ¿cómo se llama? Tengo que cerrar la sala para que no puedan entrar sin ser mucho. Vale, cierro la sala. Ahí. Me voy a poner con el mando. Esperemos que no me duelen los oídos, ¿eh? Espero. Le bajé el volumen del todo. Bueno, chicos, buena suerte. En la primera no se puede atacar, ¿eh? Le bajé el volumen de... Aquí no me acuerdo cómo iba esto. Vale, aquí. Súper rara. Vale, le bajé el volumen y va un poco mejor, ¿eh? Mierda, ¿qué puto Diego? Su puta madre. Diego, que sepas que eres un asqueroso. Es broma, ¿eh? Te lo digo con cariño, ¿eh? No, las cosas como son. Soy el más manco de todos en este juego, es la realidad. ¿Qué dices? ¡Puto Diego! ¡Su puta madre, pendejo! ¡Oh! Tiene que ser mala suerte que me vengas a atacar a mí, ¿no? Tú me dices que no hay nada aquí. Estoy jodido. Claramente me mato mucho. Qué bien. Es Diegucho, que tu madre. Cabrón. Al tarde. Un precioso que tengo ahí. ¿Eh? ¡Cambia! Que te da tiempo a cambiar varias veces antes de que te... Madre mía, se la ha liado. ¡La otra! Hasta luego, Yago. Y me gana Yago, increíble. Uf. Me da una caca de vaca, tío. En serio. Vale, ya he alcanzado el máximo puesto que voy a conseguir. Segundo. Ah, que podemos atacar a Gucho. ¿Qué es esta música? Puto Gucho. Eso ahí, Yago, atácale a Gucho. Qué cabrón el Gucho. Me está atacando a mí el Gucho. Machácalo, Yago. No me gusta. Me estoy cagando mucho. No. Llevo tiempo sin jugar, ¿eh? Y los otros días que estuve jugando no estaba haciendo lo que tenía que hacer.
Qué bonita la música, ¿no? Sí. No se la autorizarían ya. Nada de mí ahora. Puto Diego. Me cago en tu puta madre, Diego, en serio. ¿Cómo me revientas, cabrón? No estoy jugando tan mal, pero... Ya hago la Z. Ay, la Z, la Z. Vale, viene. Viene, viene. La otra Z. Ey, hombre. ¿Para qué tapas el hueco? Cambia. No, bueno. Si no. La otra. Esa es. Buenísima. Ahí ya hago. Muy buena, muy buena. No, ya está aguantando. O Diego no está dando lo suyo. Diego está jugando chill total, tío. Ya, ya me estoy dando cuenta. Yo no estoy jugando a mi nivel, ni de coña. Tengo un poco más de nivel que el que tenía ahora. Ya sabes a quién hay que atacar, ¿no? Hostia, que se le lió. Sí, me confundí. Yago se vuelve loco. Hasta luego, Yago. Me ha encantado esta música, ¿eh? Bueno, así hoy por lo menos no me duelen tanto. Joder, un minuto 50. Por favor. Qué rápido me carga la música, ¿eh? Esto no era lo que había que hacer. Bueno. Ya está. No me acabo de gustar. No me gusta. Puto cucho. Pero me estás atacando a mí directamente, cabrón. Se nota, Diego. Me estás haciendo spam. Ay, la hostia. No, 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 no me gusta. Pues yo tengo que hacer las misiones de Brown, ¿no? A ver cómo coño hago. No, estoy más muerto. ¿Qué cagada acabo de hacer aquí? Estoy jugando fatal. Bueno, vale. Pero qué cojones, ya me acabo de quitar... ¡Bomba! Muy buena, Gucho. Pero, Diego, ¿me puedes confesar una cosa? ¿A quién estás atacando de los dos? ¿A los dos o a mí solo?
Me estás atacando a mí solo. ¡Qué hijo de puta eres! ¡No puedes atacar! Como dices que tiene no sé qué nivel y que juegas en... No Diego, quién, pues, no me puedes atacar, que estás, que eres el ganador. Ah, vale, eso vale, es tongo, vale. No te puedo atacar, vale. Puedes, no puedes atacar. O sea, que lo haga él solo. Bueno, claro, vale. Normal que esté perdiendo. Diego, me están cayendo las hostias de Diego, seguido. A ti te están cayendo las mías y las de Yago. Eso es verdad. Pero que tú... No sé qué estoy haciendo, ¿verdad? Aprovecha ya, porque estás... Oh, no sabes lo que estás haciendo, no sé, un tío. Si no supieras, no harías eso. Yago, hay que cargarse a Diego, como sea. El que gana no puede atacar. Empieza difícil. No. El que gana no puede atacar. El resto le podemos atacar a él. Para intentar tener la victoria, pero bueno. Pero yo creo que eso lo gana Diego, ¿eh? Así que Yago. Ay, me encanta esta canción. Le hago atacar al Gucho, por Dios, que me da el disgusto. ¿Sabes? Te he elegido el algoritmo, ¿no? Yo no tengo que hacer. Pa' ti. Por fin me sale algo interesante, coño. Uy, Diego, pero es que está tocando siempre lo mismo. Yo no entiendo qué hace. ¿Tienes que hackear a la máquina para que me vaya solo para mí? Me cago en Dios, no veo ninguna salir para el lado de Yago. Ah, bueno, vale. Es así. La he visto, ¿eh? Para que veas que os puedo tener vigilados. Tengo un ojo en las otras partidas. Darme algo interesante. Me cago en Dios y en toda la hostia puta, joder, ya. ¡Por fin! No me salió bien. Aquí la acabo de cagar. ¡Ah, pues no! ¿Ves cómo se notó la diferencia? Es que me estabas haciendo spam a mí, cabrón. Se nota como el Diego me estaba spameando a mí, qué cabrón eres. Yago, ¿se notó o no se notó? No, que se notó. Que Diego me estaba spameando a mí. Te estaba dejando libremente. Igual, si no hace falta que me spameéis, no me vas a arreglar para perder siempre. Mierda, lo que me acabo de hacer ahí, eso. ¡Otra vez! La cagué yo, ¿eh? Literalmente la he cagado yo. ¡Uy! ¡Mierda, cona! Cagada monumental. Creo que va a ganar Diego esto, otra vez. ¡Oh!
Bueno, eso. Hijo de putes. Acaba de mandar 8, tío. Y yo unas cuantas también a él. Me cago en la puta madre que lo puto parió. Ahí está la central. Madre mía, puto cucho. Puto recucho, chico, el recucho. Diego, el puto amo de este juego. No creo. A por Diego. Yagua por Diego. Yagua por Diego. Diego, no puedes atacar. Recuérdalo, es que estás ganando tu juego. No atacas. Es una putada, pero es lo que tienes, ¿eh? No. La acabo de cagar. La puta mierda. Oh, bueno, todo tiene salud. Mierda. Patito. Diego me está atacando aquí. Pues Diego está en manual. Es el... Uf. Yo tuve una temporada ahí atrás que jugábamos muy bien. Me encontraba cómodo, pero llevo unos días que... Desde lo de los oídos... Toma, eso no sé a quién carajo se lo mandé. A Diego, claro. No había más camino. Diego, este es el camino. Bueno, por parece que no me duelen tanto los oídos, ¿eh? Me bajé muchísimo el volumen a los efectos. Y Marta decía que quería jugar al Tetrio. También es lo que me dijo, ¿eh? When are the fight? No me gusta. Bueno, vale, sí. Hice bien. Pero Diego, ¿cómo mierda me estás mandando tantas? No estarás haciendo trampitas, ¿verdad, Diego? ¿Cómo estás? No estarás haciendo trampitas y me estarás atacando. No, hostia, es broma, ¿eh? Joder, sí. Pero tienes una puta suerte de que me mandaste todo ese eso a mí. Yo no sé cómo aguanta tanto, ¿eh? No te explico. Porque antes te estaba atacando Diego a ti. Me estaba atacando Diego a mí solo.
Ya verás cómo se me iría por suelo tanto. Por fin, coños. ¿Qué? Coño. Te aguantó la hostia, ¿eh? Ah, que lo... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Y Diego? Diego, ¿qué te ha pasado? ¿Diego? Contesta, Diego, ¿qué te ha pasado? Ah, no jugué bien esto. No, esta creo que lo voy a ganar yo ya. No. Buah, ahora no puedo atacar yo a nadie, me cago en Dios. Vosotros podéis decidir si queréis atacar al que ganó o no. ¿Entendéis? Sí, sí, ¿qué es eso? Bueno, entonces ahora tú no puedes decidir, ¿no? No, ahora voy a tener que ir a pelo. Qué putada. ¿Por qué me pones Chisi? ¿Qué es Chisi, Yago? Che, ajedrez. ¿Qué? Chisi es ajedrez, ¿no? ¿Por qué? Che, ese. Es ajedrez. Ese es ajedrez, sí. No entiendo una mierda. Mierda. Puse todo a mi favor, hacia el lado que yo estaba con él. Dame el show, ya me voy a dar por la mañana. No, me salió un all clear increíble. Un all clear. Tenía ganas de limpiar las cotas y las he limpiado. Que la virgen. Arre dicho, chaval. Por culo. Hoy empiezan los tirteos de Aquiles. Oh, esa creo que hubiera ido por otro lado. Estoy empezando a jugar más rápido. Se nota, ¿no? No sé si es mejor, pero más rápido sí. Mierda, qué putada. Buah, estamos los dos abajo, eh. Qué putada. Guarra putada. La lié, pero bueno. Aquí la cagué, no, Yago. ¡Ah! A ver, no puedo decir que hayas cagado. Estás abajo de todo, tío.
Sí, pero no. Madre mía. Madre mía, menuda guerra, chaval. Pero eso sí, en la otra Diego tuvo un aguante espectacular. Joder, chaval. Merda. Puta mierda. Si llegas eso, ¿no, Diego? Sí, muy bueno. No me está gustando cómo estoy jugando, A Diego le parecerá que estamos jugando bien. Pero yo no estoy... Puta mierda, eso no... Es... ¡Qué cabrón, hijo de tu madre! ¡Oh! Madre mía. ¿Cuánto llevamos nosotros? Quiero entrar de 10-15 minutos. En la siguiente se une, vale, en la siguiente. ¿Quién está autorizando la Play? ¿Quién? ¿Quién está autorizando la Play? Vale, en la siguiente te puedes unir. Diego, no puedes atacar. No, vale. También es por culpa de... Tengo que ponerle que sea mono, sonido 2. Ya. Tengo que ponerle que sea sonido estéreo. Total. Ah, mierda. No me chifló mucho como la dejé colocada. No me gusta. El compañero ese que está por el chat. Puedes entrar, pero tienes que tener una cuenta de chat. Diego entra con 50 porque es un amigo nuestro y... No me gusta cuando empiezas a hacer fallos. ¿Viste, José? ¿Qué? ¿Qué se está preparando para el Fortnite? ¿Quién? Está actualizando la... Bueno, el juego en la Play. ¿Quién? ¿De gameplay? No, Iker. Bueno, vale. Pero yo voy a tener un problema que le cambie los de piso. ¿Eh? Que le cambie todos los de piso al juego. ¿Que le cambiaste? La velocidad del juego. Te vamos a poner un parkour que se va a molar. Oh. Colombo, tenemos un parkour de Colombo. ¿Qué es un parkour de Colombo? Joder, Gucho, me cago en tu madre, tío. En serio. A ver. ¿Jesús está ahí? Sí, ¿no? Jesús. ¿Qué macho? Espera, voy a ver. No, macho. ¿Qué puso para pasar algo de buenas noches? Me cago en la hostia. Solo gané la que juego contra Yago. No me gusta nunca cómo queda. No, no, esa es la pieza. Uf, me estoy perdiendo, espera. También.
No mejoró, ¿ves? Mierda, la acabo de cagar. Cagadísimo. A ver. Vale. Tengo que hablar con la moza. Como mucho. Bueno, yo creo que me retiro. Una más, Diego. Es la última y nos despedimos. Venga, va, la última. Sí, que Diego se quiere ir a. Se quiere ir a. Dale, José. No, me quiero ir a. ¿Se quiere? No, José. Al Fortnite, quieres ir al Fortnite. Que la mod. Una cosa, en tres pelos no os paséis, ¿vale? Si tenéis mucho nivel, no os paséis. ¿A qué entran gente buena? Pues no tengo ni idea. Yo tengo nivel 98 por coincidencia, porque hoy no estoy jugando yo al nivel que tengo. Yo puedo 31. Pues rápido, venga, rápido. Vale. Que si no. Me cago en Dios, tío. 1200, ¿pero esto qué es? ¡Hostia, chaval! Ok. Qué buenito. Oveja. Pues entonces es una partida rápida. Sí, es que lo que queremos es que nos enseñen. Madre mía, tío. ¿Quién es eso? Sebastián y Overs. Intenten rápido, que me ataquen. Bueno, pues vamos así. A ver. No, que te ataquen a ti, no, le atacaremos los de él. Madre mía, boom, atiende. 3, 2, 1, estamos muertos ya. Si me está atacando ya a mí, me cago en Dios. Pero que me estás atacando a mí. Mira. No, es que. No, es que me está atacando a mí. Si vas a jugar a atacarme. Ya cambié el objetivo, tranquilos, chicos. Voy a mirar si está atacando solo una persona. Sí. Vale, lo he hecho fuera, lo siento. Está atacándote a ti solo, Diego. ¿Y a mí? Sí. Bueno, no sé qué uno de vosotros. A ver, voy a revisar. Lo siento, pero es que está atacando a una sola persona. Bueno, Diego. Es el que más aguanta. Es que venga. No, viene a reírse en nuestra cara, mira. Tío, vienen a reírse en nuestra cara, eso no puede ser. Viene a reírse en nuestra cara. No, viene a reírse en nuestra cara, eso no puede ser. Bueno, como dices que era la última. Ya, pero es que atacaste como 5 o 6 veces a la. Tío, entra gente buena, juega a su nivel. No, pero es que no lo sé, tío, es que. Yo sin problemas, tío, pero madre mía. No pretenderás que juegue por debajo de su nivel. Ya, pero es que madre mía, no nos da un respiro, tío. La cojona. Es que es así. ¿Qué van a hacer? ¿No van a venir aquí a madre mía, a portarse bien con vosotros? Los invitaremos al servidor. Invitaremos bueno, a esas personas al servidor. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Tienes sueño? Sono. Bueno, vamos a ir a jugar con Aina, yo creo. Bueno, Diego. Bueno, Diego. Como siempre, un placer, tío. Bueno, Diego. Un placer muy grande. Y enhorabuena por tu título. Y. Gracias, tío. A ver y... si no empiezas. Si. Y ya está, no me hables. Ya te contaré. Dale. Vale. Muy bien. Pues un abrazo muy fuerte a los dos. Sí, venga, anda. Igualmente, tío. Ya vamos hablando. Chao, Diego. Chao. Ya, cuidado, Chao. Espera, Informes.
coche. Hablar. Vamos. Tengo que cortar uno. Tengo que bajarle la resolución al juego. Joder. Mira una cosa. ¿Cómo audio VIP? Si no tienes audio VIP tú. No. No, que ustedes ponen audio VIP y yo no podía entrar. Ya, pero es que. Madre mía, menuda repasada, Dios mío. Menuda repasada, Dios. Si no podemos hacer nada. Vale, vale, me contengo. No, pero bueno, jugamos una más y después me tengo que ir, Tengo que cambiar de juego. Pero tengo que cambiar la resolución. No nos machaques, por Dios, no nos machaques. A ver, a ver. Yago, por Dios, vamos a morir. Vamos a morir. Me registro 6 días. Hostia. Yo no sé por qué siempre hago mal el rockliar aquí. ¿Qué me falla? ¿Cuál he visto? No sé qué hago yo mal aquí en el rockliar este. Estás aquí, estás aquí. No. No me gira. Era el otro lado. Au. La música, ¿verdad? ¿Qué pasa con la música? ¿No te mola, Yao? Quiero ir a jugar con la moza. Yo no tengo el día hoy. Sí. Uf. Bueno, eso salió bastante bien. No, esto es mucha práctica, Uf, qué mierda, tío. Ay, no sé cómo salvar estas, tío. ¿Cómo meter estas? ¡Ah, qué cagada! Bueno, que yo haría como antes que yo. ¡Dios, madre mía! 24. Joder. Perdón. Dios mío, nos vas a tener que enseñar una cosa. Yo, nosotros vamos a andar por aquí por ese. Vamos a ir a Fortnite. Si quieres unirte. Okay. Bueno, si quieres vernos. Yo tengo que cortar el directo si no lo puedo cambiar de resolución. Te tiro fuera. Te tiro fuera, como le gusta al Yago, te tiro fuera. Hombre, yo con gusto le enseño. Pues es que, ¿sabes que tengo un problema serio con este juego? Pero no sé cómo ponerlo. A ver, déjame ver. ¿Y si es estéreo total? Estéreo, super estéreo. ¿Cómo puedo hacer que esto suene bien pero que no sea? Compañero, ¿me escuchas? ¿Cómo puede ser que se escuche más natural el audio? No. Deshabilitar el sonido por completo. No. Escuchar ataques. No. Sin estéreo. Super estéreo. Este es el normal, tío. Pues no sé, porque me ha dado dolor de cabeza esta mierda. No llego a entender. Bueno, chicos. Eso. Vuelvo un segundo. Voy a hablar con esta, con este compañero. Se va a volver a poner. Sí. Vale.